Práctica 3 para dominar los trazos de FacePaint como una pro. Bienvenidos a la maquillación del día de hoy, chicos. Recuerden que estamos en nuestro reto de 365 días, 365 maquillajes. Y esta es nuestra tercera práctica. El día de hoy vamos a estar trabajando con pincel script liner. Este es un blending brush de Marcela Bustamante. Pero no importa el pincel que ustedes tengan ahí a la mano, con que sea de estos puede funcionarles bastante bien para hacer sus trazos. La idea de este pincel es hacer trazos como un poquito más delgaditos, súper finitos y súper bonitos. Por cierto, olvidé decirles que este es un pincel número 1 y vamos a empezar desde el centro hacia afuera. Siempre lo hacemos de esta forma para poder trabajar mucho mejor la parte de la simetría, porque creo que es una de las cosas que más nos cuesta trabajo al principio y todos estos ejercicios les van a funcionar bastante bien para llegar a dominarla mejor. Igual recuerden que no somos una fotocopiadora, entonces jamás en la vida nos va a quedar un lado exactamente igual al otro, pero sí estos trazos nos ayudan a practicar el hecho de que nos queden un poquito más parecidos y pues que se vea todo súper bonito y súper padre. Esto sería algo que, por ejemplo, yo estaría haciendo a lo mejor para una princesa en una nena, ya con un fondeo debajo y con colores que hagan que sobresalgan los trazos que estamos haciendo nosotros aquí. Pero igual no necesitan hacerlo como tan detalladísimo porque hay niñas que tienen la frente bastante pequeña. Entonces, entre más chiquita la frente, menos diseño le podemos hacer. Recuerden que si ustedes quieren aprender a hacer estos diseños y muchos más, vamos a estar impartiendo un curso de pintacaritas desde cero, básico, no sé nada, en línea. Toda la información la van a encontrar en mis redes sociales, así es que mándenos mensajito porque empezamos el próximo mes. Y si ustedes aún no pueden pagar por un curso, no se preocupen chicos, sigan este reto y créanme que si ustedes se aplican muchísimo para empezar a hacer sus trazos cada vez más bonitos, van a empezar a ver mucho cambio en sus maquillajes. Así es que no hay pretexto para que este año no seas la mejor versión de pintacaritas o de maquillista de fantasía que te has propuesto. Porque la práctica la vamos a tener y vamos a tener todo con qué hacerlo. Por cierto, me han estado preguntando mucho de en qué estoy trabajando y son láminas de práctica para face paint o pintacaritas. Y recuerden que todos los productos los pueden conseguir en nuestra tienda en línea. Así que nos pueden mandar un mensajito para enviarles el catálogo completo. Y por acá ya estamos trabajando unos trazos un poquito más por fuera de los que habíamos hecho. Si se fijan, estos ya le dan como más forma a toda esta parte de nuestra coronita. Y obviamente nos ayudan a resaltar un poquito más esas gotitas que habíamos hecho previamente. Guarda el video para que lo puedas ver varias veces y lo puedas seguir practicando. O si no, compárteselo a alguien que le haga falta mucha práctica en sus trazos para que la pueda mejorar. Y síguenos para que no te pierdas ninguno de estos 365 prácticas para hacer tu mejor versión de pintacaritas. Déjenme en los comentarios qué otros maquillajes les gustaría que hiciéramos en este reto, porque son muchísimos videos, muchísimos maquillajes y quiero saber qué es lo que más les falla a ustedes, ¿no? Para que así vayamos practicando de todo un poco y lo que más nos hace falta. Nos vemos en la próxima maquillación Artilocos.